¿Estás segura que vamos a sacar un buen resultado? Por supuesto que estoy segura. ¿Por qué? Porque tengo el arma global. Si nos da para clasificar. Bueno, quería mandar un saludo a la familia allá de Colombia. Sí, como siempre, mandando un saludo pues a mi familia y especialmente a mi mamá y a mi papá. Bueno, escúchame, si vos te imaginás una mano femenina con un anillo, las uñas pintadas, una pulserita, ¿qué te imaginás? Una chica. Pero ¿qué producto estaría vendiendo? ¿Acariciando algo rugoso? ¡Móvete! Los productos, manillas, los anillos. No, ¿querés que te muestre? Sí, mostrame, porque no lo conozco. Bueno, ahí está la mano que te decía recién. ¿Qué te parece? Sí, hermoso, sí, lo de Carlito Palacio. Nauf, sí. Fíjate lo que hay adentro, porque vos que te estás haciendo la casita en la colonia suiza, mirá todas las cosas que tenés adentro. De decoración, sí, ¿eh? Sillones. Mandamos un saludo. Sí, un saludo especial a Carlitos, que tiene los mejores precios de los sillones y las manillas en Braga. ¿Van a hacer una arenga? ¿Y si tendrían que hacer la de Futbolmanía, cómo sería? Esta es una de las mejores camisetas del mundo. Vamos a ponerle la camiseta y hacerla sentir. Más inteligente que ustedes no hay acá, ¿sí? Tiene experiencia, muchacho. Con recorrido, ya tiene muchos partidos, confíe, no sabe jugar, no les pesa jugar ningún tipo de partido ni de local ni de visitante. Entonces hoy empiezo a sacar todo ese repertorio que tiene atrás, muchachos, lo empiezan a sacar hoy, ¿sí? No me guardo nada. ¿Por qué? Una cosa más. ¿Por qué? Cuando nos subamos ya al micro, ¿sí? Nos tenemos que sentar tranquilos con la satisfacción del trabajo hecho, viejo, ¿sí? ¡Listo! Llegó el momento, por ahí en una final, pero llegó el momento de sumar un 3 puntos de visitante, ¿no? Y la verdad que hoy sería fundamental. Fundamental que nos olvidamos de la lucha de abajo y soñamos con la de arriba. Bueno, ¿qué hablaron del rival? ¿Qué hablaron del rival? Un rival complicado. Ya ellos le echaron un hombre a los 5 o 10 minutos, igual nos hicieron la vida complicada, pero nosotros tenemos con qué y estamos confiados para que hoy nos llevemos 3 puntos a Baradero. Y tenemos una cábala que nadie sabe, ¿no? Nadie conoce. Santi. Santiago. ¿Estás orando? ¿Qué estaba pidiendo puntualmente? No, yo la confianza la tengo, sé que él está con nosotros, así que bueno, es el esfuerzo de nuestro. Para darle a él la honra, creo que siempre digo lo mismo y que es real, ¿no? Cuando uno lo honra dándole lo mejor, que no se guarda nada, y cree y tiene fe, yo sé que él está del lado de nosotros y ya lo hemos visto durante este torneo, lo hemos visto en el ascenso.
creo que es por ahí ignorar algo que no lo queremos ver. Así que yo sé que vamos a sacar un buen resultado y nosotros vamos a clasificar. Vamos, viejo, dale. Vamos, ¡Vamos!
Ariel. Bueno, ¿por qué esta emoción tan grande? No, no merecemos estar en la situación que estamos. Pelear el descenso con lo que jugamos todo el campeonato. Sin apoyo, la gente de Varadero. ¿Qué están esperando? ¿Que subamos a la A para ahí? ¿Por qué ganaron? Vos lo viste, Nachi. Hombres totalmente. Lo que defendimos, el espíritu monstruo, el espíritu. Le doy el premio de la plaza a él. Sí. Santiago hace el gol y él saca un gol, es lo mismo. Ganamos, pero nos viene salvando. Jugamos bien nosotros. No merecíamos estar en esta situación. La anteúltima fecha, yo creo que... Ahora vamos por la clasificación. La merecemos. Estamos contentos porque este era un partido fundamental para nosotros en la final. Y gracias a Dios nos iluminó hoy porque sufrimos un montón. Se nos sacrificamos día a día. Merecemos esto porque estamos solos. Estamos solos y nos merecemos. Nos rompemos el culo, cambiamos de turno, venimos a trabajar. Y perdimos muchos partidos sobre la hora y hoy prácticamente estamos al lado del descenso. ¿Ligaron lo que no se ligó en todo el campeonato? Sí, la verdad que sí. Bueno, Dios tenía que estar una vez con nosotros. Belgrano, un rival difícil, estaba segundo, pero gracias a Dios nos llevamos un triunfo importantísimo que hasta nos puede dar la clasificación. Bueno, Piti Gile me decía, el gol lo hizo Santiago, pero las que sacó el Spiri son como goles también. Por eso nosotros elegimos como la figura el jugador del día, el jugador que va a recibir un premio en algún momento de autoservicio a la plaza, así que felicitaciones y bueno, a festejar porque demasiado se sufrió durante todo el año, ¿no? Bueno, la verdad que sí, este triunfo se lo voy a dedicar a mi abuelo que siempre está prendido a la radio y especialmente para él, así que, y para la gente de Varadero que nos acompaña y a veces estoy caliente porque no va la gente a la cancha, pero bueno, estamos solos, vamos a luchar contra todo y vamos a darle una alegría a la gente de Varadero. Bueno, Marco, un desahogo, ¿no? Es bravo esto. La verdad que era un partido muy difícil y fundamentalmente por la necesidad nuestra y la ansiedad y el nerviosismo que podía jugarnos en contra. Arrancamos bastante bien el partido, después ellos tuvieron dos situaciones claras, prácticamente la misma jugada. Y después pudimos sacar la ventaja en una pelota parada, muy bien ejecutada por Santiago, y bueno, después pudimos obtener el resultado. A base de esfuerzo, de solidez, de... bueno, tres puntos que nos dan la posibilidad de incluso el domingo sacar un buen resultado y quizás hasta poder clasificar. Que vi mucha emoción, mucha lágrima. Vos terminó el partido y ¿qué pensaste? En todo, los sacrificios del grupo, en la familia, en la novia, en uno mismo, porque deja un montón de cosas para poder estar, para poder cumplir con todas las dificultades que por ahí se presenta, pero este equipo sacó pecho, le metió todas las ganas y hoy nos encontramos ahí contentos y nos merecemos, así que hay que disfrutarlo ahora, preparar el partido para la semana que viene y quién te dice que podemos estar festejando atrás. Hoy podía haber pasado cualquier cosa, se dio todos los equipos juntos. Había que sacar el resultado, vinimos por eso. Y sí, obviamente que como podían pasar cualquier cosa, teníamos ese temor por dentro y sí hubo un desahogo, la verdad, muy bueno porque, bueno, más allá de quién merecía ganar o no, intentamos, tuvimos oportunidades, por ahí algunas no las supimos resolver. Pero hoy por lo menos yo me voy tranquilo porque hubo actitud, hubo compromiso de todo, más allá de por ahí de errores que cometimos, pero bueno, el cancha también no ayudaba mucho, no es una excusa, pero sí, la verdad que bastante más tranquilo y bueno, y a esperar ahora el último partido que es el último escalón que nos queda para cumplir un objetivo, ¿no? Nosotros sabíamos que era un partido que iba a ser complicado por la cancha, porque por ahí no podíamos jugar, pero bueno, lo importante es que ganamos. Que estamos salvados y bueno, yo dije de un principio que íbamos a clasificar. Vos dijiste que ibas a jugar los tres partidos. Sí, y que íbamos a clasificar, no tengo duda. Así que hoy, al último, por ahí salí más por precaución, porque la verdad que estaba cansado y el músculo ya se me estaba cansando.
Pero bueno, yo dije que iba a jugar los tres partidos y que íbamos a clasificar, así que no tengo duda de que va a pasar eso. Pero la gloria siempre para Dios.